No, pues llevábamos un tiempo sin tocar las ratas del desierto. Hoy toca terminar la escuadra. Aquí tenemos al quinto miembro, que va a ser el tirador. Y va a ser al que vamos a pintar hoy, ¿vale? Con esto terminamos la escuadra de 5. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos pintado ya. Primero pintamos al capitán. Después pintamos al artillero que está aquí. Después pintamos al fusilero. Luego pintamos al explorador. Y por último nos queda pintar al tirador, que va a ser este que está aquí, también con una bayoneta. Así que no me enrollo más y empezamos. Como de costumbre, vamos con los materiales. Lo primero que necesitaréis es un Army Men como estos. Intentad que sea igual para que os quede exactamente igual que a mí, ¿vale? Este es el molde correcto. En este caso yo los he sacado azules, pero me parece que también los hay en verde. Vale, de pinturas vamos a usar negro satinado de titán, número 811 para la imprimación. Cadian Fleston de Citadel para la cara, las manos y las piernas. Talaran Shan de Citadel también para el uniforme. Castellar Green también de Citadel para la parte superior de los calcetines. Mor Van Braun para los zapatos y la culata del rifle. Lead Becher para la parte metálica de la bayoneta. Y por último, Usautim Bones, que es un efecto hueso para los pertrechos. Además, usaremos un pincel finito. Y con eso tenemos todo lo que necesitamos. Así que vamos a comenzar. Bueno, el primer paso con el negro de titán va a ser imprimir totalmente la figura. Y vale, aquí una advertencia que os tengo que decir para que no os pase lo mismo que a mí. Observaréis que este está ligeramente ladeado hacia atrás, ¿vale? Como que está una postura un poquito rara. No intentéis ladearlo hacia adelante, como está este, porque lo partís. De hecho, no sé si se apreciará por la cámara, pero lo he tenido que pegar con superglue. Espero que aguante y que mientras esté pintando no se parta, porque si no, menuda gracia que me va a hacer. Vale, dicho esto ya, comenzamos a pintar. Ok, vamos a empezar por el color carne, el Cadian Fleston. Y voy a comenzar por la parte delantera de las piernas. Recordad que tiene pantalón corto, ¿vale? Ok. Ahí creo que me he dejado un cacho. Sí, ahí me he dejado un cacho. Vale, la parte trasera de la pierna. Y la parte trasera de la otra pierna. Ahora mismo no pasa nada si invadís otras zonas, ¿vale? Vamos con la cara, que la verdad es que la tiene bastante grandota. Como veis, lo estoy dejando calvo. Esto se debe a que a mí me gusta hacerles corte de pelo militar. Así que van muy rapados. Si queréis hacerle pelo, pues amarillo rubio, marrón castaño, moreno negro y pelirrojo naranja. No quedaría mal que lo hicierais pelirrojo, puesto que en Inglaterra es un color de pelo bastante común. Pero bueno, si preferís dejarlo así, muy rapado, pues a mí me parece que es como más chulo queda, puesto que es un corte de pelo militar, ¿vale? Ahora vamos con las manos. Okay. Bueno, rapado o directamente que sea calvo, que también puede ser. Aunque en general eran chicos jóvenes, no es muy probable que fueran calvos. Salvo en el caso de los más veteranos. Ah, bueno, claro, también podréis pintarle el pelo de gris, como si fuera canoso, si queréis. Pero una vez más, eran chicos jóvenes, así que eso sería más para el capitán. Y así lo hacéis en plan de que es veterano. Puede quedar chulo. Pero ya os digo que yo prefiero dejarlos bien rapaditos. Muy típico del ejército, ¿vale? Ok.
Bueno, del ejército de los años 40. No sé si seguirán teniendo ese mismo corte. Me imagino que sí. Ver, que no nos dejemos nada. Que ya estoy viendo que le he puesto un dedo sin pintar. Vale, creo que estaría. Ok. Pues con el color carne habríamos acabado. Vamos a meternos ahora con el uniforme. Y bueno, voy a empezar por aquí. Acordaos de delimitar muy bien que aquí ya no podemos salirnos. Bueno, no podemos salirnos a las partes que ya hayamos pintado, ¿vale? Si os salís al rifle ahora mismo, no pasa nada. Recordad que si echáis menos pintura estaréis haciendo un efecto pincel seco, dejando muchas sombras. Esto ya va en función de gustos, ¿vale? A mí me gusta dejar los Army Men muy brillantes, así que suelo echarles mucha pintura. Hay a gente que le gusta pues con muchas sombras, estilo cómic. En ese caso hay que echarle poca pintura y darle toques muy rápidos con el pincel. Una vez más, eso va siempre en función de gustos. Vale, vamos a delimitar por aquí también. Ok. Y por aquí, esta parte es dificililla, ¿vale? Hay que prestar atención, lo mismo que esta de aquí, el cuello de la camisa. Vale. Y no os olvidéis esta parte, que como está así un poco oculta, pues la podéis dejar sin querer. Ok. Mirad, ahí me había dejado yo un cacho. Vale. También por aquí. Okay. Y quizás un pelín por aquí. Ok. Creo que ahora sí que estaría. Vale. Por último, con el Talaransan vamos a pintarle el casco. Que no debería tener complicación ninguna. Si al darle vueltas veis que os habéis dejado alguna cosa, como ha sido mi caso, pues le dais. Vale. Por aquí un poco más quizás. Puede ir por aquí. Y quizás por aquí un poquito. Ok. Y un pelín por el casco, no me había dado cuenta. Vale, pues ahora sí que sí, con el Talaransan habríamos terminado. Ahora con el Castelar Green, el verde militar, vamos a pintarle la parte superior de los calcetines. Creo que aquí voy a empezar por uno y luego voy a seguir por el otro. Me parece que va a ser mejor técnica de la que he estado usando estas veces. Vale. Nos aseguramos de que está todo bien pintadito. Y ahora vamos con el otro calcetín. Con la parte superior del calcetín, mejor dicho. Ok, lo tendríamos. Vamos a continuar. Vamos ahora con el marrón para pintarle los zapatos. Os recuerdo que llevaban zapatos, no botas, ¿vale? Así que hay que hacer un perfil muy bajo.
Lo que llevaban altos eran los calcetines. Y ahora otra parte del zapato, mejor dicho, el otro pie. Esta parte es un pelín complicadilla, ¿eh? Tiene ahí su tibulis. Vale. Creo que lo tendríamos. Ok. Ahora vamos a pintarle la culata del rifle. Y la parte trasera también. De hecho, creo que no va a ser solo la culata, ¿vale? Voy a pintar una parte también bastante amplia del rifle, más o menos de una mano a otra. Y yo creo que la vamos a dejar toda en madera, salvo la bayoneta, que es obviamente metálica. Y perfecto. Y la parte trasera, esta parte puede ser especialmente delicada, ¿vale? Hay que hacerla con bastante cuidado. Y recordar darle a los muñecos las vueltas que hagan falta para poder llegar a todos los sitios que queréis pintar. Vale. Pues vamos a pintarle la peana. Voy a empezar por los cantos. La verdad es que tengo el pincel bastante estropeado. Lo normal es que no tengáis que echar tanta pintura, ¿vale? Pero le tengo cariño y no lo quiero jubilar todavía. Aunque me da a mí que después de estos vídeos voy a tener que jubilarlo ya. Creo que ya están todos los cantos. Así que ahora voy a empezar por la parte esta de atrás. Esto solo es expandir la pintura, no debería de tener ningún problema con ello. Y ahora la parte delantera. Y el otro lado. La verdad es que tiene una peana bastante grande. Todo se ha dicho también. Ok. Pues con el marrón ya hemos terminado. Ahora vamos con un mínimo detalle en efecto plata, que sería el cuchillo de la bayoneta. Esto no tiene complicación ninguna. Le damos plata y acabado. Vale, pues ya está. Como veis, con el plata tampoco nos hemos enrollado mucho. Vamos a darle el toque final. Vale, vamos con el USA Activons, el efecto hueso, y vamos a empezar por los calcetines. Bueno, aquí el límite lo tenemos entre el zapato y la parte superior del calcetín, esa que es verde. Así que no deberíamos de tener pérdida, ¿vale? No os preocupéis si ahora veis que sale excesivamente blanco. Esto una vez seco queda, pues como su propio nombre indica, como si fuera hueso. Y queda súper bien para estos soldados, ¿vale? Bueno, ya lo habéis visto los otros que están detrás. Cuando se pintaron esos también, pues quedaba muy blanco al principio, ¿vale? Pero es solo mientras la pintura está fresca. Una vez que se seca, se queda de esa manera. Y ahora el otro calcetín. Ahí, perfecto.
Y ahora vamos a pintarle los pertrechos, pero creo que voy a empezar por las correas. Aprovechando que tengo poca pintura. Y así va a quedar algo mejor. Ya me toca echar un poquito. Tiene un cinturón que le llega desde un extremo al otro. Hay un pequeño cinturón por aquí. Y ahora ya vamos con lo que son los pertrechos en general. Por aquí se está moviendo mucho la figura y como se despegue de la base me va a hacer una gracia que no veáis. Otro pertrecho por aquí y uno más por aquí. Vale, y aquí tiene como una pequeña correa que va hacia abajo. Tiene otra también por aquí que va también hacia abajo. Debe ser de la mochila. ¿Vale? La parte de atrás. Esto pensé que era una cantimplora, pero no, es una riñonera, yo diría. ¿Qué? Una especie de bolsillo, no sé. Vale, aquí tiene también otro artefacto un poco extraño, no sé lo que es. Pero como también es pertrecho, pues en blanco se lo pintamos. Mejor dicho, en hueso, no en blanco. La mochila. Esto no tenemos duda de lo que es. Una mochila es una mochila. Vale, pues si no me equivoco y no me he dejado nada, que sé que me he dejado una cosa aquí, vale, aquí hay un derecho más. Ahora sí. Vale, pues tendríamos terminado a nuestro tirador de las ratas del desierto. De esta forma tan rápida y sencilla podemos convertir este Army Men azul en un precioso tirador de las ratas del desierto de la Segunda Guerra Mundial del Octavo Ejército Británico. Lo que os digo siempre, cuando pintéis escuadras, tened a mano las que hayáis pintado ya para no confundiros, ¿vale? Es una guía muy buena y además tenerla así tridimensional, pues eso que ayuda, ¿no? Aquí tenemos al que hemos pintado hoy. Bueno, como veis, pues ha quedado muy chulo y ya está listo para unirse a su escuadra. Con esto concluimos lo que es la pintura de la escuadra, pero aún habrá un vídeo más en el que haremos una cosa con estos cinco colegas. Así que me despido hasta entonces. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.